la verdadera razón por la que los jugadores se pintan el cabello de colores. El fútbol ha tenido muchas extrañas modas a lo largo de su historia, desde cómo se utiliza el vello facial, bandanas en la cabeza, peinados extraños, aretes y un largo etcétera. Sin embargo, una de las modas que más resalta es la del cabello de distintos colores, pues no importa si estás en una liga de barrio o compitiendo contra los mejores equipos de Europa, siempre verás a un jugador con el cabello obviamente teñido. Y si eres de los que te has preguntado ¿por qué lo hacen? Pues aquí te tenemos la respuesta, así que quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Pero antes, déjanos recordarte que aquí en La Gambeta tenemos contenido original en cada una de nuestras redes sociales, así que si utilizas Facebook, YouTube, Instagram o hasta TikTok, síguenos para así siempre tener la mejor información del mejor deporte del mundo. ¿Cuál? Pues claro, el fútbol. Ahora sí, vámonos con el video. Seguramente has visto a más de uno de tus futbolistas favoritos con el cabello teñido, no importa si eres seguidor de la Premier League, la Liga Española, la Ligue 1 o hasta de la Liga MX. Siempre verás a un futbolista con el cabello de colores y las razones te sorprenderán. Aunque para muchos el cabello de colores puede ser solo una simple elección de moda, algo arriesgada, la verdad es que la tradición de pintarse el cabello de colores para jugar un partido de fútbol tiene muchos años. No importa si son algunos rayitos en el cabello o un rubio platinado para todo el equipo, o incluso un color de fantasía. Cambiarse el tinte de la cabellera para los jugadores es un grito, una declaración fuerte, que a veces ha sido pasada por alto por pensar que es solo moda. La primera razón para que un jugador se pinte el cabello es para ser notado, no solo por sus compañeros en la cancha, pues claro que un cabello de color que resalte sobre todos te hace más visible para recibir el balón, pero también sirve para que todos los aficionados, ya sea en el estadio o los que están viendo la televisión, lo reconozcan. El look distinto lo hace lucir frente a las cámaras dentro de la cancha y sobre todo resaltar frente a los competidores. Sin embargo, esta no es la única razón, pues cuando tres o más jugadores se pintan el cabello dentro de un equipo, también tiene un fuerte motivo: unir al grupo y en ocasiones generar esperanza, una especie de cábala que comenzó en 1998 con el equipo de Rumania, quien se tiñeron el cabello de rubio platinado como un símbolo de unidad y suerte para el Mundial de Francia 98. Esto también pasó con el equipo mexicano en el pasado Mundial de Rusia. Un mito dice que los jugadores que se pintan en equipo el cabello de rubio platinado en grupo lo hacen no solo por suerte, sino también para que sea más difícil ser reconocidos por el equipo contrario y así agarrarlos de sorpresa en una jugada o contragolpe. Un ejemplo muy claro de que la razón por la que los jugadores se tiñen el cabello va mucho más allá de un simple grito de moda es el look de Lionel Messi en 2016, cuando sorprendió a todos con su cabello platinado después de malos momentos con su selección, y la razón la explicó él mismo a los medios argentinos. Metí un cambio para empezar de cero. Venía de muchos líos, de cosas que me han pasado en la vida y la selección, y me dije, hay que romper esto y empezar otra vez. Esto significa un cambio en mi vida. ¡Ah, muy bien, Leo! Cerrando ciclos. Como ven, el cabello de colores no es extraño para los futbolistas. No importa si es el rojo de Ljungberg con el Arsenal que enamoró a los fanáticos, aunque se le cayó el pelo, o el plata de Mbappé que se hizo para su cumpleaños número 19, el cabello de colores seguirá vivo siempre en el fútbol y siempre será una fuerte declaración. ¿Y tú? ¿De qué color te gustaría pintarte el cabello? Yo amarillo fosforescente como Goku.